Vamos a hablar también de nuestro compatriota Raúl Roa. Sí, porque fíjense ustedes que ganó el pasado viernes el primer lugar del campeonato mundial de maristas en Austria, Viena, allá donde andúa María René hace un buen tiempo. ¿Verdad? Andúa, María. De 25 años logró el sueño de su vida luego de quedar en segunda posición el año pasado. Guatemala se siente orgullosa, ya que además de tener el mejor café del mundo, tenemos también el mejor barista a nivel mundial, que obtuvo el título luego de preparar 4 expresos. Delicioso. ¡Ay, qué rico! 4 capuchinos y 4 bebidas propias. Muchas felicidades a Raúl Rodas, campeón mundial de baristas, que obtuvo el título luego de derrotar a rivales de Reino Unido, México, Grecia, Japón e Irlanda. Tenemos un video de él para que ustedes observen qué es lo que él fue a realizar por allá y por qué ganó. My name is Raúl, I'm the barista champion of Guatemala. And thanks for watching right now. All the way from Guatemala. I speak Spanish, so I will make it in Spanish. El segundo lugar en la competencia de baristas, en la competencia mundial de baristas del 2012, es para el barista campeón de México, Fabricio Tención. Qué orgullo decir que el campeón mundial de baristas del 2012 para Guatemala, Raúl Rodas. Tener triunfos para los guatemaltecos. Cada vez que un guatemalteco triunfa en su especialidad, en su oficio, en su profesión, es un triunfo para todos, porque estamos tan huérfanos, tan desvestidos de triunfos en esta nuestra Guatemala. O tal vez todos los días hay triunfos, pero no tienen la difusión y la rimbombancia como el que en este momento estamos presentando. Así que bien por Raúl y bien por Guatemala. Muchísimas felicidades. Además que se destaque con algo que realmente ha sido representativo de nuestro país, como es el café, a través de los años. Qué lindo que de verdad mantengamos este lugar y logremos hacer tantas cosas lindas en nombre de algo que siempre va a ser como algo que nos simboliza a los guatemaltecos, como es el café. Así que a mí me alegra muchísimo, qué alegre, y qué alegre que hasta allá en tierras europeas esté sonando Guatemala tan fuerte y en primer lugar.